E Saludos desde San Diego, California. Estamos transmitiendo esta videoconferencia interactiva multinacional en inglés y español a través de una compleja y original red vía satélite, microondas, cable e internet. Este programa enlaza distinguidas organizaciones educativas, empresariales, de gobierno y sociedad civil en las Américas, en China, India y Europa. Agradecemos su amable participación. Esta es la cuarta videoconferencia del International Training Center de la serie 2017, intitulada Estrategias Disruptivas para el Éxito Competitivo con Enfoque Global. Invitamos a nuestra audiencia y afiliados que no tengan los materiales de apoyo o manual de participante para este programa, contactarnos directamente a info@itcsandiego.com para enviarles un ejemplar autorizado. Gracias por su participación y por ser parte de nuestra red internacional. En particular, quisiera reconocer al Instituto Politécnico Nacional IPN y su red de 16 centros de educación continua en la República Mexicana. IPN es una distinguida institución que ha sido miembro de la Red ITC desde que el ITC inició sus primeros programas hace 33 años. Soy su servidor, Dr. Peter Anderson, profesor emérito de San Diego State University y moderador de este programa. El cual les presentará el importante tema competencia de comunicación en un ambiente laboral de creciente estrés, redes y trabajadores del conocimiento. Nuestro ambiente de trabajo es una reflexión de la sociedad, es un ambiente cada vez más globalizado y multigeneracional, con oportunidades y retos impulsados por crecientes redes humanas y trabajadores del conocimiento apoyados por robusta información y redes de telecomunicaciones que nos dan acceso a la colaboración a distancia como nunca antes. Un producto directo de esta nueva realidad es el creciente estrés y ansiedad a todos los niveles de las organizaciones. Nuestro nuevo mundo de competencia global, desplazamiento, violencia y desigualdades económicas Contribuye a esta tendencia. Las organizaciones exitosas están enfocando ahora hacia la competencia de comunicación como un antídoto estratégico a este panorama de creciente tensión humana e incertidumbre. Esta oportuna videoconferencia presentará las dimensiones claves de la competencia de comunicación que las organizaciones deben desarrollar ahora y en el futuro para apalancar las fortalezas productivas de las redes y de los trabajadores del conocimiento, controlando y manejando a la vez el estrés y los otros retos psicológicos que ha generado nuestro nuevo ambiente globalizado. El distinguido expositor invitado repasará algunas de las destrezas esenciales de la competencia de comunicación que las organizaciones urgentemente deben desarrollar a todos los niveles, para lograr una masa crítica de individuos motivados y comprometidos dentro de su fuerza laboral y poder generar un ambiente de optimismo, innovación y logro. En un módulo intitulado La naturaleza, funciones e impacto del estrés en el trabajo, nuestro distinguido expositor invitado, Dr. Brian Spitzberg, define el concepto de estrés en el contexto de nuestro ambiente de trabajo, las fuentes y efectos de este estrés, los costos involucrados y las tendencias del crecimiento de este fenómeno a nivel global. En general, el estrés ha evolucionado como un mecanismo de adaptación para nuestra especie, el cual debemos aprender a manejar con efectividad. En otro módulo intitulado El manejo del estrés en el trabajo, teoría y práctica, el doctor Spitzberg examina un modelo de estrés que define este concepto como un fenómeno perpetuo o permanente y que considera dos contextos para su manejo por parte del empleado, específicamente la evaluación a nivel individual y el manejo del conflicto generado. El objetivo es lograr desarrollar ciertas estrategias para administrar competentemente el estrés en cualquier contexto Organizacional o cultural. Nuestro distinguido expositor invitado, Dr. Spitzberg, es profesor distinguido de la Facultad de Comunicación de San Diego State University. Tiene un BA en Comunicación Oral de la Universidad de Texas en Arlington en 1978, MA en 1980, y PhD en 1981, en Artes y Ciencias de Comunicación de la Universidad del Sur de California. Sus áreas de investigación incluyen competencia de comunicación interpersonal, evaluación de la comunicación, teoría de la comunicación, archivos y grandes datos, conflictos, celos e infidelidad, violencia íntima, coerción sexual, y acoso. Sus cátedras incluyen las áreas de teoría de comunicación, comunicación con riesgos y crisis, comunicación interpersonal, manejo de conflicto y el lado oscuro de la comunicación. Es coautor de tres obras académicas, coeditor de cinco obras académicas y autor o coautor de más de 120 artículos, capítulos y citas de enciclopedia y ha publicado en varias disciplinas incluyendo journals en comunicación, psicología social, criminología y victimología, nuevos medios y la ciencia de grandes datos. Sus publicaciones incluyen la obra escrita con William Kupac sobre el lado oscuro de la búsqueda de relaciones de atracción, obsesión y acoso, el cual fue designado como libro sobresaliente por dos asociaciones profesionales. Es también miembro activo de la Asociación de Profesionales Evaluadores de Riesgo. Bienvenido al programa de hoy. Comencemos con el módulo 1 de nuestro programa.